Biblias conmigo en el libro de Romanos. Hoy es, estamos. No tengo muchos más años que el hermano Noel. Dios bendiga, hermano Noel. Amén. Yo amo, hermano. Sí, 10 años él estaba hablando conmigo. Yo tenía mucha comunicación con él todos estos años, pero 10 años él habló conmigo en respecto de la iglesia de Dios. Y cuando él empezó la iglesia en Oxnard, él tenía un grupo de hermanos dentro de una familiares, yo creo. Y él dijo, venes conmigo. Y estábamos pastoreando Oxnard, Iglesia de Dios, la profecía. Y teníamos mucha gente, hermanos, ahí en el río. Y hermano Noel y otros hermanos venían. Y hermano Gabriel, no era, ni era de la Iglesia de Dios todavía. Y vinieron para agarrar comida, porque, you know, es una, ¿cómo se dice? Es like a pescar. Yeah, para pescar las almas. Y estábamos pescando, el hermano, y su hermano Gabriel vino más veces, pero no creo que vino con Manuel, ¿verdad? Vino con otro pastor. No más que coincidencia, ¿verdad? Y Manuel me pidió si pudiera, yo hablé con ellos y me bendice hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque los hermanos que pudimos ministrar en esa casa, el hermano Noel dijo, habla. Yo hablé, le hablé acerca de la amada, de la esposa de Cristo. Y yo estuve en la profecía, era antes, cuando la más de 100 cambios que pasó en la iglesia de la profecía, pero guardamos la fe, yo y mi esposa y varios hermanos allí, y seguimos compartiendo, hermanos, pero you know, desde ese tiempo hasta ahorita, hermano Noé me invitó para este evento ahí en la convención, y en la convención me habló Dios. Yo y mi esposa estábamos ya listos para movernos a Taft, porque tengo una casa allá, es más grande de mi casa que tengo aquí, son 4 de cámaras, un garage y todo esto. Y hasta mandé un hijo adelante y mandé mi furniture también, llevamos la furniture. Y la convención cambió nuestras vidas. Gracias, Señor. Aleluya. Bien, la convención nos cambió nuestras vidas y hoy estamos aquí, ¿verdad? Producto de la oración de estos hermanos, hermano José. Años atrás él fue a visitarme y yo estuve a punto de muerte. Gracias, Señor. Y Dios me levantó de la cama y mis hermanos estaban. Y algo que faltaba esto mucho, aleluya, estaba pondering en mi mente. Estaba moviendo mi corazón por todos estos años. Gracias, y yo siento privilegiado porque este es el tiempo que debía que yo estar en la iglesia de Dios. Gloria a Dios. Anyways, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 11. Y téngame en oración mientras comparto con usted. Solo soy un mensajero del correo. Amén. El correo ya está, la carta escrita. ¿Cuántos digan amén? Amén. La carta ya está escrita. Y el correo, nomás el mensajero tiene que dar la mensaje y ya es de nosotros si vamos a abrir el mensaje y tomarlo a nuestro corazón. Porque todos somos misioneros. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en el tiempo de misiones, enseñando sobre misiones y pedimos a Dios, ¿verdad?, que Él nos dice algo en esta tarde. Porque la escritura dice, todo aquel que en él cree no será que, hermanos, avergonzados. Otra vez más, porque la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre los judíos y griegos, o entre nosotros y otros. Amén. Amén. Entre la iglesia de Dios y la iglesia de la profecía. Porque el mismo es el Señor de todo, rico para con todos los que lo invocan. La Biblia, y recuerdan esto. Cristo dijo, ¿verdad? Esta palabra, si no están contra mí, conmigo están. Porque otras ovejas que tengo que no es de este redil. Digan amén. Amén. Otras ovejas que tengo que no es de este redil. Y a él le conviene atraerlos. Y había un solo rebaño y un solo redil y un solo pastor. Y esta es la meta y la mente de la iglesia de Dios. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel que no han oído? Aleluya. Esto debe que mover nuestro corazón. ¿Y cómo oirán si habrán quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y como está escrito, cuál hermoso, la bendición cae sobre usted que predica la palabra. Cuál hermosos son los pies, los que anuncian el evangelio de la paz y los que anuncian el evangelio de las buenas
los bienes o buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Luego, la fe viene por el oír y oír, ¿por qué, hermanos? Por la palabra de Dios. Padre, en este momento venimos delante de tu gran presencia. Ojalá vos salga de nuestra ira a la batalla. Que tu Espíritu habla a nosotros, Señor. Habla conmigo, Señor. Habla con mis hermanos. Déjanos ver, Señor, cuál es tu voluntad. ¿Qué debemos hacer en estos últimos días? Señor, hay almas afuera que necesitan ser alcanzadas. Rompe las cadenas, Señor. Abre las puertas. Trae las ovejas, Señor. Para que se hinche este lugar con alma, Señor, que escuche la verdad. Señor, hay poder en la sangre de Cristo y confiamos en ti, Señor. Tú eres la vida y consumador de nuestra fe. Y sabemos, Señor, que eres el que nos trajo esta tarde. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén. Y amén. Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Años atrás, yo no sé cuántos años atrás, esta iglesia que habló mi esposa empezó con unos testigos de Jehová. Y ganamos ellos para Cristo. Y en ese tiempo, hermanos, era pequeño. Y la baño, cuando los hermanos estaban luchando en el baño, gloria a Dios, se oía todo. Y dice, yo tenía que levantar mi mic un poquito más. Y lo hacían flash. Y a veces se llegan dos veces la flash, gloria a Dios. Y teníamos que aguantar, gloria a Dios. Y era curioso. Y me recuerda de este lugar. Dios tiene su manera. Cuando uno ama a Dios, Él tiene su manera de usar a esta persona para traer almas a la casa de oración. Este lugar, hermanos, ustedes están en un buen tiempo en la iglesia de Dios. Digan gloria a Dios. Porque Cristo tiene su tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Y hay tiempo cuando Dios va a traer una gran entrada en la iglesia de Dios. Sí, pero cuesta de nosotros tener esa clase de fe que mueve esas montañas. Las montañas de las luchas y las pruebas, nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay poder en la sangre de Cristo. Pero tenemos que aprender aún también que nosotros siendo la amada del Cordero de Dios, porque un día, aleluya, habrá las bodas del Cordero de Dios. Y la misión que Cristo era misionero también. Él fue enviado por su Padre a ministrar a las ovejas perdidas que se fueron por ahí, a traerlos para atrás al redil. So, él estableció 12 para enviarlos a qué, hermanos? A predicar. Pero en esta lucha, aleluya, cuesta que nosotros estemos dispuestos a sacrificar, a sufrir. Ustedes son de casa, se puedo compartir en esta manera. Porque un día, si los hijos en casa no se ocupan o no se mueven y no quieren, ¿sabes cuándo ellos te dan la seña que es tiempo para ellos mover de la casa? Ya no quieren limpiar su cuarto, ya no quieren a cocinar, ya no quieren hacer mucho en la casa, te irrita, te busca cómo darte lata, pastor, para que por fin le deja hacer como pajarito y lo suelta un poquito. Un hermano me dijo, yo y tú somos similares. Yo le dije, ¿por qué? Porque él llevó una renda en la iglesia. Pues él era de rodeos y los caballos. Y él brincó, así, chaparito. Pero él podía brincar así de alto y se metía dentro de esa. Era muy grande la renda. Somos iguales. Y le dije, ¿cómo? Dijo, porque yo trato con caballos. Y yo dije, wow, los hermanos nos parecen caballos. Yo trato como caballos y a veces yo tengo que apretar la rienda y a veces tengo que soltar la rienda. Gloria a Dios. Y nuestro pastor a veces tiene que apretar la rienda. Y él dijo, porque tú trabajas con ovejas. Y yo dije, bueno, tienes razón. Y a veces tiene que apretar la cuerda, la rienda. A veces tiene que soltar la rienda. Pero lo que hace el ministro, aleluya, aleluya, no tiene su fin. La lucha que se encuentra y lo que el ministro hace, eso permanece en usted para siempre. Aleluya. El día que mi pastor ya se muere, y no, para nosotros, ay, no hablas de esto, es el día que esperamos nosotros y con nuestro Dios. Sí, amén, amén, amén.
apóstol Pablo dijo esto, él dijo, yo quisiera estar con mi Señor, pero por culpa de ustedes yo no puedo ir todavía. Sabía que tenía una mansión más allá del sol, cuando digan gloria a Dios. Sabía que tenía todo ya preparado para él, pero tenía que quedar porque todavía faltaba la leche, la palabra, la congregación. Y sobre las primeras cartas, ellos hablaron, habló la palabra, pero ellos menguaron un poquito, no cumplieron, so él mandó la siguiente carta. Y la siguiente carta fue más fuerte que la primera. ¿Por qué era así? ¿Por qué Dios, aleluya, después de que mandó a Adán y Eva, tenía que mandar el segundo Adán para que pudiera el hombre ser liberado de sus pecados? Aleluya. Por un hombre entró pecado, por un hombre tenía que sacar los pecados del mundo. Aleluya. En evangelización, miran en la ciudad, oh, te iba a decir, so, lo que pasó ahí en carpintería es muy bonito, cerca de la playa, cerca de la playa está hacíamos bautismos ahí en la playa, muy nice, pueden llevar sus esposas, caminar, ¿verdad? Como honeymooning otra vez más. ¡Gloria! Luna y miel, gloria a Dios, y pueden ir viajando con sus hijos y tocar la arena con sus dedos, ¿verdad? Quitar los zapatos y descansar un poquito. Es bonito servirle a Dios, amén. Y un día, ¿verdad? Se llenó ese lugar, después se llenó más, y después abrimos una iglesia en inglés, después se movió a Isla Vista, y siguió llenándose la iglesia en de Dios, era la profecía, ahí en Carpintería, tanto que ya se organizamos primero Campo Blanco, después Misión, abrimos esa iglesia, después organizamos iglesia de Dios, de la profecía en ese tiempo, allí en ese lugar. Y esto hace veintitantos años, porque mi esposa está embarazada, mi hija ya es nurse en el hospital. ¿Y ella tiene cuántos años? ¿Tiene, Tania? 24 años hace esta obra. Y cuando se organizó la obra, uno está aquí por un tiempo solamente. Ahorita yo comparto algo, yo me voy. ¿Cuántos digan amén? Pero oímos mucho, gloria a Dios, porque nos va a decir algo, o el Espíritu Santo nos va a dar algo, gloria a Dios. Pero el que tiene que guardar y quedar es mi hermano pastor, gloria a Dios. Y tiene que tratar lo que se habla aquí en el púlpito cuando viene una visitante. El visitante no es el avivamiento está aquí en su corazón. Desde los cielos, y los ciegos ven, y los cojos andan, y los que están enfermos se sanan. Por eso cuando hay servicio, por eso se llama servicio, tenemos que servir. El pastor sirve, ustedes que son líderes sirven, y cuando viene un enfermo, usted solamente se levanta, va y sana al enfermo y se siente para atrás. ¿Cuántos digan gloria a Dios? Porque él dijo, va y sana a los enfermos que se encuentran en casa. Nosotros tenemos la autoridad por Dios y por el Espíritu Santo para poder hacer tales cosas. Y no son medidas chiquitas. Dice la Biblia, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podemos decir a esta montaña, muévese. Para ellos, para nosotros, ya se movió. Para ellos todavía tiene la montaña enfrente de ellos. Todavía necesitan liberación. Y por eso vino Cristo. Para libertad, a libertar a los captivos. Y si Dios está en nosotros, nosotros tenemos autoridad sobre las acechanzas del diablo. Y si el demonio trata de entrar, se va porque mira a usted. So, en los servicios debe que haber una manifestación de algo. Lleno por el Espíritu Santo, santificado. O no ser salvo, gente que están drogaditos, ser liberados de las drogas, algo tiene que pasar, o mejor hubiéramos servido en la casa. Santo, that's right, because this is church, this is service. Service, I don't know if you've been in a place that you serve, but it's service. Si vas a la imagina, si usted va a Denny's y come a Denny's y nadie te sirve, tienes que ir a servir solo. Es un negocio, este también es negocio de Dios. Aleluya. Y aquí debemos que servir. Y si no hay nadie que servir, no podemos seguir sirviendo uno al otro, porque todos somos siervos. Tenemos que ir a las calles y los lugares donde se encuentran. Fíjate, aquí, allí en Carpintería se llenó, y después yo dije, hermano Arturo, no sé si conoce a hermano Arturo. Mi hermano Arturo, él fue mi supervisor en la iglesia de la profecía. Y después se desapareció. Y ya lo encontré otra vez. Y lo amé y lo reprendí también. ¿Por qué?
Porque todos somos colaboradores en la obra de nuestro Señor. Y yo estoy pidiendo a Dios que pronto Dios le da una iglesia a mi hermano pastor, que llena el lugar donde él se encuentra. Y ya ofrecimos para servir a él y ayudar a la iglesia en Santa María. Y yo sé que Dios va a hacer algo grande, hermano, ahí en ese sitio. Dios ha hecho muchas cosas grandes en nuestros ojos, han podido ver. Amen, aunque ya estoy haciendo ciego, ya, you know, el tiempo, ¿verdad? Se nos oscurezca, pero gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos está dejando saber que ya puedo ver más allá del sol. I can see beyond, aleluya, than where I'm standing. Where I'm standing is temporal. Lo que estoy parado es temporal. Pero del sol para allá no tiene su fin. Y eso es lo que yo espero. Porque para mí a vivir es Cristo y morir es gracia. Es lo que dice la palabra. Y es lo que creo en mi corazón. ¿Qué es? Aleluya. ¿Qué veo? So, un día tenemos una actividad en una montaña. Y en la montaña, hermano Arturo estaba, yo dije, hermano Arturo, el supervisor, yo dije, hermano Arturo, ya está listo carpintería para que manden los pastores. Ya estaba la límite de las diezmos, ya estaba nosotros en las, you know, no sé si ustedes saben, en la iglesia provincial es 4,000 y algo por mes para el ministro, pero tienen que soportar su ministro cuando digan amén. Eres como tu papá. Ustedes no sirven a tu papá. Cuando se hacen viejos y tus hijos no te sirven, van a entender lo que estoy diciendo. Amen. Van a estar necesitando agua. Dice, ahorita te lo doy. Se van a ir en su carro, se van a ir a shopping. Y después, ¿usted qué pasó con mi vaso? Ah, me olvidé. Nosotros debemos que cuidar los que Dios tiene enfrente de nosotros. ¿Cuántos digan amén? Amén. Ámalo, ámalo, porque no saben, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo van a estar? Así es. No sabes, no sabes, Nico. Dios es el que nos trae. Amén. Y es el que nos va a llevar, gloria a su nombre. So yo dije al hermano Arturo, y sin saberlo, oímos ruido en el baño. Este era curioso hablando del baño. Y salió mi hermano Josías. No sé si ustedes conocen el hijo del pastor Arturo. Es un buen predicador. Él ama a Dios. Él predica lo que creemos. El hijo del hermano Arturo. Y él dijo, yo voy. Estaba llorando en el toilet. Dios estaba hablando con él en el baño, hermanos. Algunos de ustedes solamente cantan en el baño, pero él estaba teniendo avivamiento en el baño, por eso oímos. Y él salió, yo voy. Desde ese tiempo hasta ahorita todavía está él pastoreando en carpintería de la iglesia. Y él cree como nosotros. So, cuando yo fui a la convención de Idaho, regional. Ajá, yo llamé a Josías y yo le dije a Josías, tarde o temprano tú también vas a venir a la iglesia de Dios. Nosotros entrevistamos a él, nosotros lo preparamos a él y ahora él está allí, pero está entre un conflicto porque él no cree igual como esperan en el cuartel. Mi hermano carnal también. Mi hermano carnal, pastor de la iglesia de la profecía. Él está en Bakersfield, tiene un grupo de gentes, hermano. Y yo le dije a él también, ora por mí, porque voy a esta convención. Porque vinieron a él y le dijeron a yo y a mi hermano, y les voy a decir a usted, le dijo a mi hermano, usted va a aceptar lo que aceptaron en el cuartel sobre el doble matrimonio. Y mi hermano le dijo, usted sabe cómo yo siento mi convicción. Y mi hermano le dijo, él dijo a mi hermano, vamos a orar por usted. Wow. ¿Para qué? ¿Para que dejo mi wife? Orar para que ponga un anillo en mi nariz, gloria a Dios. ¿Para qué van a orar? Necesitan orar para que los dos llegamos al cielo juntos. Aleluya. No orar para que usted sea convencido de algo diferente. Exacto. La palabra ya está escrita, ¿para qué cambiarlo? El que está ahorita cambiando es el hijo del que Dios usó para abrir la iglesia de Dios. Hermano Robert Pruitt, su hijo Philip Pruitt. Y él está cambiando estas cosas. Y maybe él va a oír que yo estoy diciendo, es ok. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que nos trajo a la iglesia de Dios es la misma palabra que trajo los pioneros a la iglesia. Es lo mismo que trajo los 70 enviados a predicar la palabra. Los 12 que estaban con Cristo fueron revelados la palabra de Dios. Y estaban dispuestos a ser mártires por la causa de Cristo. Y ahora en este tiempo para cambiar las escrituras, ya que ya la venida de Cristo ya se acerca, amén. Es obra
Así el enemigo es. No es Dios. Así es, amén. No hay necesidad de cambiar. J. Tomlinson era misionero, misionario, y él sabía lo que Dios ha puesto enfrente de él. Por 90 años, él y su hijo M.A. Tomlinson, ellos tenían visión de la iglesia, y ellos no cambiaron, y creció y creció, aunque había unos inquietudes, pero el Señor guardó la iglesia prevaleciendo hacia adelante. ¿Y qué? Aleluya para los días de hoy. También tiene que continuar la palabra. Aleluya. Yo doy gracias a Dios por mi esposa que tiene esta fe. Gracias, Señor. Estamos orando por mis hijos. Porque mis hijos se quedaron un poquito más ahí. Ahora están un poco confundidos. Pero estoy evangelizando a mis hijos todos los días. Aleluya. Y mis nietos gustan estar en la iglesia de Dios. Gracias, Señor. Santo. Y estoy pidiendo a Dios que Él me ayude para poder alcanzar más almas para Cristo. Y que puedo traer a mis hermanos de la iglesia de profecía a la iglesia de Dios. Hay muchos hermanos que me conocen. Yo dije, aquí en El Monte también. Hay pastores aquí en El Monte de Profecía. Y hay hermanos en todos Paramados. Estamos en la radio, en la televisión. Si un día hagan la invitación y ponen su nombre, no porque somos nosotros, y van a ver el crecimiento que van a oír. Y van a mirar. ¿Por qué? Porque no paramos. Esto es, I'm done. I'm not too smart. Soy muy inteligente. Solo sé quién yo creo. Aleluya. Y aunque pasamos luchas y pruebas, yo sé que Dios nos ha liberado, y nos ha guardado, y nos ha mantenido. Y esto es lo que Dios nos trajo. Por eso estoy aquí. Solo ahora, hermano, estamos orando por Josías. Y orando por mi hermano carnal. Mi hermano sabe que ya vine a la iglesia de Dios. Y él haga entonces, cada vez yo mando a él todos los videos que ustedes hacen, también usted, hermano. Todos los videos lo mando a mi hijo, mi hermano, y lo mando a hermano Josías también. Y mandé a otros ministros de la iglesia de Dios la profecía. Porque es algo bueno que encontré. Ustedes encontraron salvación, no era algo bueno que usted encontró. Y puede guardar salvación dentro de la iglesia de Dios y seguros. Y cuando los hijos se desvían o X o van a otros, maybe tienen que descubrir por ellos mismos para entender que encontraron algo bueno. Regresan para atrás. Aleluya. Y cuando ellos llegan para atrás, bienvenidos como hicieron conmigo. Así es, yo estuve todavía en iglesia de la profecía y me dieron bienvenido a los hermanos Bakersfield y me dejaron pasar en el púlpito. No tengan miedo que un hermano viene a pasar si tienen el corazón de Dios. Así es. Porque, y más de la profecía. Y cuando vienen, ámanlos como me amaron a nosotros. Señor, y vas a ver que eso va a ganar. ¿Sabes qué gana los testigos de Jehová, los católicos? El amor gana a ellos. El amor gana a los testigos de Jehová. La palabra no va a ganar porque ellos creen lo que ellos han estudiado, ellos lo que ellos creen, ellos están seguros que el rojo es blanco, el blanco es rojo. Ellos están seguros. Y como están seguros, pueden convencer otra persona, porque ellos están seguros. Si nosotros, que es la iglesia de Dios, estamos seguros, vamos a poder convencer a no importa cuál raza, o si son budistas, o metodistas, o presbiterianos, o son bautistas, van a buscar el camino hacia Sion y van a encontrarlo en la iglesia de Dios. Nosotros tenemos algo que se suene algo rojo para el mundo. El mundo no sabe esta enseñanza. Ellos no tienen esta enseñanza. Están buscando, no teman ustedes que son jóvenes, no teman, aleluya, seguir predicando la palabra, porque tarde o temprano se va a sacudir la tierra y las almas se van a venir. Es aguantar un poquito más. No, es I'm not young anymore, and to be convinced of something else, it's not easy. No es fácil. Uno, alguien que ya no es joven, que ha durado toda su vida, antes que nací estábamos en la profecía. Mi madre, mi padre también. Gracias a Dios que ahora mi papá está buscando en la iglesia de Dios. Tiene un compañero, estoy orando por él, por su alma. Pero él quiere estar en donde estamos en la iglesia de Dios. Y ahorita abrimos en San Pablo 2 meses atrás. Ahorita la congregación está llegando a 65 almas están llegando. Y la mayoría son gentes de las calles. Estamos en un parque ahorita, bajo un árbol. Y ya organizamos misión. Y sabes, los mismos nuevos, y voy a traer, hermanos, ¿sabes por qué? Iba a traer ahora, pero
Y yo dije, mejor vamos a ir a ver. Aleluya. No vamos a caber, ustedes van a quedar afuera. Aleluya. Llevé 20 a visitar apenas hermano Obed. Sí. Y fuimos un buen grupo de hermanitos. Gracias, y yo pensé, wow, maybe. Y otros querían ir, no cabían en el van. Compramos un van para la iglesia. Claro, no cabían. Y es porque tienen hambre de la palabra. Aleluya. No es porque nosotros tenemos algo nuevo. Unos de profecía vinieron, pero la mayoría son gentes de la calle, hermanos, de otras denominaciones, y están llegando ahí de la Iglesia Universal, de las Asambleas de Dios, están buscando la verdad de la palabra de Dios. Tienen mucha denominación, están enfadados, o se están yendo con la L. Ron Hubbard de la de Christian Science. Muchos están yendo, muchos están no creyendo ya en Dios. ¿Por qué? Porque ahorita la Iglesia Católica está pasando un gran problema. Está pasando mucha gente desviarse de la fe, buscando de Cristo, mirando a Cristo como lo tienen ahí en la, crucificado, mirando a Cristo como si fue una mentira todo esto. So ya nosotros, gloria a su nombre, estamos llegando a diferentes áreas predicando un evangelio que ellos no saben. Pero están dando la última chance de probar algo que las otras iglesias no están enseñando. Aleluya. So, tenemos 8 almas, o no más. ¿Cómo? ¿Cuántos en Fillmore? Son como 12 hermanos en Fillmore que vienen a Santa Paula. Por fe, vamos a abrir iglesia en Fillmore, en un campo blanco. Ya estoy diciendo noticias. Estoy diciendo que está pasando. Le voy a mandar fotos a usted. Gloria a Dios. Y van a ver las hermanos alzando las manos. Los borrachos están siendo sanados ahí enfrente de nosotros. Los drogadictos también. Aleluya. Otros pobres están corriendo a la lana y ahí lo está arrestando. Le arrestaron el viernes un joven. Yo hablé con su hermana y dijo, sí, pues él tenía un warrant. Tienen que arreglar la pasada. Pero están dispuestos. Bien podía correr. Yo estuve ahí, le dije al policía, y soy pastor, y él dijo, bueno, tiene un warrant. Eso que dijo, vayan, yo llevo tu carro a la casa. Nomás lo conocí por un día, este joven. Pero él sintió en casa. So, yo hablé con su hermana ayer, y él dijo, ¿dónde tienen sus servicios? Porque quiero ir. Gloria a Dios. Eran católicos toda su vida, pero no tienen miedo ya a buscar un nuevo fe para ellos. Aleluya. Y nosotros sabemos que no es nada nuevo, pero ellos no fueron instruidos así. Ellos fueron instruidos por tradiciones. Amén. Y esto está perdiendo muchas almas por tradiciones. Dios está haciendo algo grande entre nosotros. Gracias, Señor. Y por eso debemos que guardarnos y van a mirar el crecimiento de la iglesia de Dios. Gracias. Aleluya. Aleluya. Hermano, gloria a su nombre. Aquí en esta ciudad de El Monte, ustedes tienen 113,000 population. Habitantes. En las censas, porque muchos mexicanos no se entienden las censas. Hay casas mexicanos que tienen como 20 en la casa y solamente dan noticias de 5. Gloria a Dios. 113 estimado que este año hay 115,586. Yo hice el reto, ¿sabes? Ya organizamos misión y yo doy gracias a Dios que yo tenía que estudiar libros. Yo sé que usted ya estudió también con correspondencias y tiene que ser recomendado, etc. Y bendito Dios, doy gracias a Dios que nos dieron la licencia, nos pudiera aplicar la licencia del ministro a la iglesia de Dios. Gracias. Que nos permite seguir dándole sin reservas en la iglesia de Dios. Sí, amén. Y ya hermano Jobel, en honor a él y el respeto, yo pedí que organizara la misión y organizó la misión de la iglesia de Dios. Ahí ponemos la bandera donde quiera que sea. En mi casa, lo miras, vas a visitarme, vas a mirar la bandera de nuestra iglesia. Aleluya. Enfrente de la casa. No tengan miedo de ponerlo enfrente de la casa. Es más, si lo ponen, van a preguntar de qué es esto. Los hijos de judíos preguntan qué es la Pascua. Y tienen una tradición que tienen que ponerse de pie a un niño y decir, ¿qué es esto? Y ahí el rabbi comienza a hacer así con su barba y él dice, oh, déjame explicarle. Y comienzan a hablar del pueblo de Israel cuando pasaron el Mar Rojo. Y comienzan a decir en cómo el ángel de muerte sobrepasó la casa de Israel y lo dejaron vivir.
Y para nosotros que estamos en Sion, nosotros también tenemos un mensaje de compartir a nuestros hijos. Amen. También. Gloria a Dios. 10%, yo dije a los hermanos, el día martes vamos a establecer Campo Blanco en la área de Saricoy. Saricoy, ustedes no saben que, ¿dónde estás allá? Oh, you're from Oxnard? No, yeah. No, he estado ahí, en Saricoy. I was there. Oh, yeah, somos paisanos de allá. Mi padre, mi hermano, mi hermana, varios de mis familiares viven ahí y están dispuestos a ir este martes para escuchar el mensaje. Va a ir una, el pastor que predicó allá, un gordito, el hermano Herman. Or, Art. Hermano Art, gloria a Dios, él va a hablar un poquito. Y también hermano Bombel va a organizarlo como Campo Blanco. Gracias, en esta área. Tenemos más o menos 18 a 20 personas ahí en ese lugar. A lo que entiendo, hermano Gabriel tiene unos, pero yo no lo conté con ellos porque no sé, ¿verdad?, si en este tiempo van a unirlos porque van a Oxnard. Pero ahí donde los que tenemos, y yo hablé con el hermano Brito para que él, porque él está muy cerca, ahí, él está en el río. En el río abrimos iglesia, so yo llevé a hermano Brito ayer por las calles del río, y hasta llegamos a unas casas que me recordé, hace 15 años, que recordé, y hicimos uno, se gozó hermano Brito. Yo le dije a hermano Brito, en estos apartamentos, hay un bloque entero, puro apartamentos de oaxaquitas y mexicanos ahí, y nos dejaban predicar ahí, predicábamos, dábamos regalos de Navidad, y dábamos juguetes a los niños, y multitudes de gentes iban ahí, hermanos, y se llenó nuestra iglesia, y ellos iban por la palabra, varios de ellos fueron líderes de la iglesia entonces. Pero yo no sé dónde están ellos ahorita, pues por fe vamos a encontrarlos de nuevo para que ellos vengan a la iglesia. Misiones. Estamos hablando de misiones. Sí, 10% Dios nos dio de vida, de horas. Horas tenemos, bendito Dios, 24 horas en el día para poder entregar a Dios. Dios ha puesto algo que se llama el décimo. ¿Cuántos digan gloria a Dios? Sí. Hay dos cosas que Dios nos prueba en nuestra vida. Es acerca de el raíz de todo mal. ¿Qué es? Dice la palabra que es el dinero. Amor al dinero. Y también nos prueba en algo que amamos más, que está más pegados que aún nuestro cónyuge, que es la comida. Gloria a Dios. Gloria. Amén. Puedes pelear, pero puedes estar enojado con tu wife o tu esposo, pero no, yo tengo que ir a comer. Gloria. Y la comida se mira sabroso. Beef steak o lo que es menudo. Pozole, pupusas, gloria a Dios. De este se mira bien. Si no se enoja, no habla para atrás. Cuando Dios nos dio 24 horas, Él sabía que nosotros, siendo amables, íbamos a entregar a Él en oración y ayuno 2 horas y 40 minutos a Dios. Él sabía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Solo puso suficiente para nosotros. Tenemos, aleluya, una cierta cantidad de trabajo y pedimos, Dios, aumentanos, Señor, el trabajo para que yo pueda diezmar de todas mis ganancias. So Dios en su misericordia, Él nos bendice con mucho trabajo y con mejor pago. ¿Cuántos digan gloria a Dios? Para que podamos diezmar lo décimo de lo que Dios nos dio a la Alfolí, para que le agrade a nuestro Padre Celestial. Dios nos dio, aleluya, una ciudad que tiene 115 mil habitantes en esta ciudad. Casi 116 mil habitantes. Aquí en El Monte solamente es chiquito, no es tan grande. 9 millas y casi 10 millas de grande es este pueblito. No es posible que las iglesias se quieran tan pequeños. Yo sé que somos una voz en el desierto, preparando el camino para que el Señor venga. Pero no hay caso porque las iglesias falten de tener. Si hay hermanos de nuestras iglesias, ya doctrinados, enseñados, ya listos para pastorear, ¿cuántos digan gloria a Dios? Gloria a Dios. O ir a ser misioneros, o los 5 ministerios de la iglesia de Dios, o ser maestro, o ser pastor, o ser evangelista.
Porque los profetas y apóstoles ya terminaron. Amén. Pero para nosotros continuar sobre lo que ellos empezaron, porque las minutas están en la palabra de Dios. Amén. Solamente estamos continuando las minutas de lo que está escrito en la Biblia. Digan gloria a Dios. Y siguiendo las minutas, nosotros miramos el registro. Por eso debemos que leer más la Biblia, porque el registro está para continuar lo que empezaron. Estamos hablando de misiones. Sí, amén. Y nosotros sabemos que hay algún lugar para nosotros. Si unos nomás se sienten, hay lugar en la, como portero. Este lugar tan pequeño puede haber 10 para limpiar. A su nombre. ¡Gloria! Deben que pelear por la escoba. Sí. Yes. Deben que luchar para ser el talento. ¿Cuántos digan gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque Dios sabía que iban a hacerlo. Por eso encomendó estos ministerios a la iglesia de Dios. Digan amén. Amén. Cantamos armonía. Y en esta armonía cantamos algo bonito, porque estaban en unánime. ¿Sabes qué? Cuando los trompetadores tocaban la trompeta tan unidos, había 120 trompetadores. En el Antiguo Testamento, en Reyes, creo, está escrito de que la nube bajaba, que el ministro no podía ministrar por causa de la nube. Aleluya. Y en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, dice que había 120 tipos y sombras de la iglesia primitiva, de la iglesia de Dios. Nosotros miramos que había 120 y bajó el poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, nuevas lenguas. Y había algo grande que sucedió ahí, porque después de entonces, el apóstol Pedro, después de que Cristo murió en la cruz, él escondió a los discípulos por haber temor de los judíos, pero allí en ese momento él puso de pie y comenzó a predicar la palabra de Dios sin reservas. ¡Aleluya! ¿Por qué no podemos ganar las cobas sin reservas y barrer la casa de Dios? Con armonía, esperar que un borracho viene de la calle y mientras que están escobando, viene y siente con él hasta que la persona está ya tirando lágrimas de sus ojos. Hay ministerio por cada persona. Si no cumplimos en este tiempo, las piedras van a cumplir por nosotros. Porque en las piedras se encuentra el altar de Dios. En la piedra que toca en el suelo, tal vez es tierra ajena, pero ahí es donde hincamos. Gloria a Dios. Y si ahí hincamos el altar de Dios a la piedra de la cruz, nosotros tenemos la respuesta. Dios habla a los humildes y da vista a los que están ciegos espirituales. A la iglesia es dado un tiempo especial en el mundo. Entiéndalo. En la iglesia, por eso la gente no puede entender la Trinidad. Ellos están llegando unos apostólicos. I'm ready for them. Estoy listo para ellos. Una apostólica, dos hermanas que están allí. Pero yo sé si Dios, cuando abrimos Santa Paula, pero abrimos Iglesia de la Provincia de San Pablo, 19 bautizamos apostólicos al mismo tiempo. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos estaban bautizados equivocados. No cumplieron la palabra de Jesucristo. Y aunque dice todo solamente Cristo, no cumplieron la palabra de Cristo. En donde Él dijo, bautizando al Padre y al Espíritu Santo. Ellos siguieron lo que dijo los apóstoles siguieron lo que dijo Cristo, pero ellos no quieren seguir la palabra de Cristo. No. Y si no siguen la palabra de Cristo, es anatema o es crucificación. Así es, aleluya. Tenemos que seguir la palabra de Jesús. Amén. Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Tenemos que regresar a recordar la palabra, por de tal manera amó Dios al mundo. Sí. Que ha sido unigénito. Y a veces tenemos que escuchar la palabra otra vez más. Y decir, Señor, perdóname, por he fallado a ti. Amén. Y la gran iglesia de Dios. Amén, así es, aleluya. 10%, ni en todas las iglesias aquí, en este pueblo, tiene 10% de la gente aquí. No, solo si hay una mega iglesia aquí en El Monte. Pero la mayoría tienen iglesias pequeñas como estamos ahorita. Sí. Y no hay caso. Si la gente está buscando, vaya a buscar las ovejas perdidas. Y busca a las gentes en las calles. Yo te puedo asegurar, hay un montón de gentes bajo las puentes. Nosotros llevábamos camas a ellos. Y ahorita, en este momento, damos comida a ellos. Y ellos tienen hambre. Pero más tienen hambre a la palabra. Pero no van a venir solamente porque ustedes y yo decimos, aquí está la verdad. Tienen que ver Cristo en nosotros. Tienen que verle dar a los comida a los pobres. Tienen que ir a los hospitales. Tienen que ir a las parques. Tienen que ir a los forasteros, dice la palabra. Los que se encuentran enfermos. Dios es el que hace la obra. Solamente Él dice, vayan.
No sé si entendemos qué tan poderoso es la sanidad y el poder de la mano de Dios, pero debemos que creer lo que hacemos. Si creemos lo que hacemos, va a suceder. Va a suceder. Dios no falla la promesa que Él hizo con nosotros. Yo hice este reto con los hermanos ahí en Santa Paula. Son nuevos. Y yo les dije, no hay caso porque tenemos 60 aquí en el parque. Debe que ver 3 veces más. Debe que 6 por 3, ¿qué es? 18. Debe que ver 180 personas el próximo viernes. Es lo que yo les dije. Ellos miran y sienten como un viento fuerte. Porque ellos, ¿de dónde es este guy? ¿Quién le enseñó esto? Que se puede multiplicar tan rápido. Pregunta a Dr. David Cho de South Korea. Si sí, estoy mintiendo. Yes. Él tiene millones en su congregación y tiene satellites afuera y empezó él solo, está enfermo para acabarlo. ¿Sabes? Los que hacen más trabajo son los que no tienen nada. Y los que tienen mucho son los que hacen menos. Los que están enfermos son los que predican la palabra. Los que no están enfermos no tienen tiempo. Que Dios nos ayude. Amén, así es. Los que están enfermos son los que quieren limpiar la iglesia. Son los que quieren limpiar las toilets. Son los que quieren hacer los talentos. Pero los que tienen mucho no tienen tiempo. Algo está pasando. Ayúdanos, Dios, aleluya. Estoy hablando al cristianismo mundial. Amén. Esto está pasando. So Dios, tenemos una promesa. El sufrimiento del apóstol Pablo, 2 Corintios 11, 1 y 2. O 1 y 2, y después vamos a leer otros versículos más. 22, vamos a brincar. Ojalá, 2 Corintios 11, 1 y 2. Ojalá tolerades un poco mi locura a su nombre. ¡Gloria! Espero tolerarme. Gloria a su nombre. De palmas a Cristo, hermano. Pastor va a poner manos sobre nosotros para que Dios nos da victoria. Aleluya. Santo, aleluya. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado un marido, digan gloria a Dios, gloria para a Dios. Presentarla como un virgen pura a Cristo. Vayan adelante a versículo 22. Esto hablas en respecto de lo que él sufrió para las misiones. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son simiente de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como poco sabio hablo, yo más. De trabajos más abundantes, de azotes sin medida, en cárcel más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces ha recibido 40 azotes menos uno. Aleluya. 39, 5 veces, hermano. Bien. A nosotros solamente tratan a balancearnos. Si nos dan a tiro, bendito Dios, acabó. Cuchillos, querer amenazar, esto no es nada. Por el Evangelio, Dios nos bendijo. No tengo un caso, tengo más. Ah, de los hermanos, no. Porque Dios favorece tu pueblo. Usted tiene un carro, ¿no? Bien pueden manejar una tortuga. Pero pidieron a Dios un nice carro. ¿Sabe por qué Dios nos dio esto? Para que podamos estar tiempo completo en el ministerio. Yo oré a Dios. Tomamos un sabático, un descanso de pastorear. Yo sé por este tiempo. Pero yo dije a Dios, abre las puertas o no podemos ministrar. Y Él abrió las puertas. Al otro día yo no podía ni caminar. Mi espalda, pero Dios me sanó y mi rodilla se me infló. Y Dios me sanó cuando estábamos orando por sanidad divina a las gentes en la parque. Estaba siendo sanado gentes en la parque y Dios me sanó a mí. Aleluya, que Dios nos abandone estando hasta este momento. No es posible. Dios no nos va a abandonar. Apenas. Aleluya, estamos mirando las visiones. Apenas. No tiene mucho tiempo Robert Pruitt que él abrió la iglesia de Dios. 20 años, maybe. Las almas van a llegar. Aleluya. Son ministros de Cristo.
Como poco sabio hablo yo más. En trabajo más abundante, azotes sin medida, 40 en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces ha sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche, 1 día, estando en el profundo del mar, sufrimientos, aleluya, en camino, muchas veces peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro, aleluya, en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Cuántos digan gloria a Dios? Gloria a Dios. En trabajos y fatiga, muchas vigilias y hambres y sed, y muchos ayunos y fríos y desnudez, sin otra cosa además, se golpea sobre, golpea cada día, aleluya, solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enfermo y yo no enfermo? Esto yo miro, hermanos, de la preocupación de la iglesia, hermano Joel, hermano Manuel. Yo miro en ellos. Yo admiro a hermano Joel, hermano Roberto. Él está en muchos lugares. Y yo le dije, puedes venir el martes, si no, yo organizo la campo. Él dijo, yo voy a estar ahí con usted. Y él tiene que, le llaman para ir a Arizona, y él se levanta, agarra su mochila, se va hasta Arizona. Esto es lo que hizo A.J. Thomas. Tenemos héroes de la fe también. Aleluya. ¿Quién enfermo y yo no enfermo? ¿Quién, hermano, también está enfermo otro día? ¿Quién se escandaliza y yo no me quemo? Si es menester gloriarse, me gloriaré yo de lo que es de mi flaqueza. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. Damasco, gobernador de la provincia del rey Aretas, guardaba la ciudad de los Damascenos para prenderme y fui colgado del muro. Aleluya, por un salón, por una ventana, escapé de sus manos. ¿Cuántos? Aleluya. Gloria a Dios. Abre su Biblia, Mateo 28, 18. Yo creo que leyeron esto. Si alguien puede leerlo, por favor. ¿Cuántos saben que están en la iglesia de Dios? Amén. I don't know if you can play the piano, lady. Who's playing the piano? Oh, play it, lady. For the rest of this y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen esta palabra? Sí, amén. Ir, corazón de misionero, evangelizar a todas las naciones. Tu nación es aquí. Amén. Diferentes partes es aquí. Los perdidos, los de casa y los que no son. Dios puede traerlos. Not just with the Pied Piper, you know, man, está tocando la piccolo. Había muchos ratones y le siguieron, querían exterminar los ratos y no salían hasta que este guy entró y comenzó con su piccolo y comenzó a irse con él. Nosotros tenemos una Biblia. Aleluya. En 84, 85, yo cambié una pistola por esta palabra de Dios. Aleluya, Señor. Tenía 12 guys bajo mi mano, robando y haciendo maldad. Santo su nombre. Y yo compraba drogas y vendía drogas a ellos. Y ellos tenían mucho dinero mío investido ahí con ellos. Y Cristo me liberó. Y muchos de ellos se encontraron muertos, pero algunos aceptaron a Cristo. Aleluya. 25 fueron a mi bautismo con armas, con cadenas y con cuchillos. Para matarme, porque ellos no pensaron ni creyeron que Marcos iba a rendir su vida a Cristo. Gracias, y Señor. Me alcanzó mi alma en las montañas. No pude en la casa de Dios. Gracias, Señor. Un día les comparto. Pero lo que Dios hizo en mi vida, yo, aunque pasé luchas y pruebas entre medio, aún entre falsos hermanos,
no ha menguado mi fe en Cristo, porque Él es el que me salvó con un pistola a mi cabeza años atrás. Y ahora yo no más puedo seguir diciendo que Cristo les ama, y Cristo, yo sé que Él me ama. Amén. Y me tiene hasta este día. Amén. Y Él te tiene a ti hasta este día. Yo sé que algunos tienen un testimonio muy grande. Si tienen un testimonio, diga a la gente en la esquina de la calle, got a little one, que te, no te van a meter en la cárcel. Llama al pastor para que venga por ti. Pero cada un borra y comparte. Si no saben mucho, no le hace, lee la Biblia, ya está escrito. Lea donde dice, el pago del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Todos los pecados están destruidos, la gloria de Dios. Mas todo lo que recibieron de los pecados de Dios. Y aquí está la puerta y llamo. El que abre la puerta y entraré en él y se le con él conmigo. Cristo no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros tenemos palabra de Dios que compartir, no tenemos que compartir nosotros. Aleluya. Estamos compartiendo del Rey que vive para siempre. Y si hablamos de él, él está con nosotros. Él merece lo mejor. Tenemos visión. Este es, aleluya, el lugar apropiado por estos días. Dios los va a salvar. Tus hijos, Dios los va a salvar. Me amó, me habló Dios en la convención y me dijo, no mueves, yo tengo algo por ti. Yo dije a mi wife, estábamos sentados en la banca enfrente, yo dije a mi wife, no vamos a mover. ¿Sabes lo que me dijo mi wife? Te dije. Pero yo sé que ella no esperó que nos íbamos a comprometer. So oramos a Dios y yo dije, mi güey, vamos a abrir en Fillmore, donde no hay iglesia de Dios, ni la profecía, ni nadie, para que estemos solos allá. Y no nos encontramos templo. So ahí en Sarico, en San Paulo, empezamos nuestra primer lucha. Encontramos templo donde nos prestaron antes con los adventistas, nos prestaron templo, pero allí abrimos la iglesia de la profecía. Soy el pastor que ganamos para Cristo, habló en nuestro contra y nos sacaron de allí. Si yo digo que está bien, la iglesia está aquí, la parque está aquí, ahí estamos predicando la palabra y tenemos más almas ahí en la parque que teníamos adentro del templo. Los que están en la profecía, ellos ven, esto se parece a nuestra bandera, casi se mira igual. Y tengo mi bandera chiquito y en los Estados Unidos ahí, por si acaso me quieren meter en la bote por gritando tanto. Aleluya. Yo digo, no, yo estoy representando a este estado y también la iglesia. Amén, así es. ¿Qué nos para? Las balas antes no nos paraban. Aleluya. Menos ahora. Si antes la pandemia no nos paraban, menos ahora. Con más coraje, con más autoridad, con más seguridad. Aleluya. Aleluya. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, dice: porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por fe. Amén, gloria a Dios. Tenemos héroes en la fe, aparte de los discípulos, aparte de lo que está escrito en Hebreos, capítulo 11. De los héroes de la fe, pero tenemos a J. Thomason, que fue héroe de la fe. Él fue misionero y también visionary. Amen. M. R. Thomason, Robert Pruitt, Stephen Smith, ahora Oscar Pimentel. Gloria a Dios. Mi madre fue una héroe, mi héroe, mi madre, que oraba por mí. Gracias. Y él, Señor, no fue por vencido. Yo era flaco entonces. ¿Sí? Ese flaco fue todo área hasta Sacramento. Aleluya. Más lejos Sacramento hasta Tijuana, Mexicali. Porque yo quería que alguien supiera que Cristo me ama. Sí, Señor. Que Aleluya. Cristo me salvó. Man. I wanted somebody en la radio. Ustedes van a oírnos porque me están llamando sin parar. Sí, sí. Quieren que entramos de nuevo en la radio. Ustedes van a oír en la Radio Nueva Vida. Estamos ahí 30 años atrás. Cuando empezaron y quieren que regresamos, y vamos a regresar. Gracias, van a oír, Señor. Amén, amén, amén. 70 fueron y continuaron la palabra de Dios. Bishop Smith, y con esto voy a terminar, pónganse de pie conmigo. Bishop Stephen Smith, en un mensaje, él dijo que es
verdad ahora. Nosotros sabemos a nuestros hijos y a nuestros nietos y bisnietos qué es lo que digamos a ellos cuando ellos preguntan. Nadie más, es lo que dijo hermano Smith, nadie más habla acerca de la revelación divina más que la iglesia de Dios. El único que está enseñando ahorita acerca de esta revelación. No hay nadie más que está hablando acerca del cuerpo de Cristo, que es el único. Y solo hay un cabeza, no hay otros. El mundo está diciendo todos son, pero están peleando sobre doctrinas. Están luchando, están robándose uno al otro. Y ahorita se están yendo carcelados muchos por haber seguido al hombre. No hay otros más, aleluya, que están hablando acerca de las ovejas que van a reunirse en una sobre una perfecto redil. No hay nadie más que está hablando acerca de la esposa amada de Cristo. Hermano Smith dijo esto en uno de sus mensajes, lo miré en la YouTube. Y yo voy a compartirte esto. Inclinan sus rostros mientras yo comparto esto. Estamos hablando de Cristo. Él es rey de los judíos. Él es rey de Israel. Él es rey de justicia. Él es rey de los siglos. Él es rey de los cielos. Él es rey de gloria. ¿Cuántos digan gloria, gloria a Dios? Él es rey de reyes y señor de señores. Yo pido a Dios que mientras estoy leyendo esto, que Dios comience a tocar tu corazón, porque debemos que enamorarnos con Cristo este día y darle gracias que estamos en la gran iglesia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Él es mi rey y me pregunto si le conoces. Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perturbadamente fuerte. Él es totalmente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente lleno de gracia. Él es imparcialmente, aleluya, imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Y mi pregunta es si lo conoces. Él es mayor fenómeno de la que ha cruzado el horizonte de este mundo. Yo saqué esto porque es verdad. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Es la idea más elevada de la literatura. Él es más alto personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdad teología. Él es el único clasificado por ser el Salvador todo suficiente. Y me pregunta si lo conoces. Él suple de fortaleza de los débiles. Él está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los dirigentes. Aleluya. Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Oh, aleluya. Bueno, su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra nos basta. Su gracia es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describirlo, pero él es indescriptible. Amén.
es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no podía encontrar ninguna falta en él. Herodes no podía matarlo. La muerte no podía con él. Y la tumba no podía retener. Él es mi rey. Este es Jesús.